Para quienes somos parte de la Comisión de Educación, tenemos plena conciencia de lo complejo que significa el atender a los requerimientos de los deudores del crédito con aval del Estado. Dentro del trabajo que hemos ido desarrollando, hemos conocido distintas realidades y, lamentablemente, aquí estamos enfrentados a una bien compleja que tiene que ver con los recursos que se deben disponer para la condonación universal. Dentro del trabajo territorial, como miembro de la Comisión de Educación, he podido escuchar distintas experiencias respecto a estos deudores. Y creo que en el trabajo que hemos desarrollado, además, en una bancada que hemos conformado transversal aquí en la Cámara de Diputados, se hace posible, a lo menos, el poder atender de aquellos casos sociales, de aquellos deudores que tienen una situación socioeconómica compleja. El resto, pensar en algo de manera universal es muy, muy difícil. Ya lo hemos conversado con el ministro de Educación y con el ministro de Hacienda porque no están disponibles los recursos para atender la condonación total de la deuda del CAE. Bueno, yo creo que efectivamente hay que explorar esta alternativa. Buscarle una solución es una tremenda carga, una tremenda mochila que tienen los estudiantes de educación superior, una deuda del CAE que muchas veces es impagable para aquellos. Pero además también recordar que esta es una promesa de campaña del presidente Boric, una promesa que la incluyó en su programa y que sin duda él lo que prometió fue la condonación total del CAE. Y eso generó expectativas en los jóvenes que tienen esta carga tan grande una vez que terminan de estudiar estudios superiores. Por lo tanto, creo yo que sin duda hay que buscar alternativa, tal vez no tiene que ser el 100%, pero una alternativa de cómo buscarle la posibilidad de que esta mochila comience a disminuir un poco para generar unas expectativas de que no se han cumplido ni creo yo que se van a cumplir. Lo principal es hacer un llamado al gobierno, al actual gobierno. Formó parte de su programa el buscar fórmulas para condonar el CAE. Lo señaló el mismo presidente Gabriel Boric, por lo tanto, como diputado integrante de la Comisión de Educación, espero que llegue cuanto antes una propuesta. En el mismo sentido, hago un llamado a aquellos parlamentarios que son exigentes también en esta materia, en los cuales me incluyo, a actuar con más coherencia, porque para lograr la condonación del CAE, el Estado necesita más ingresos. Por lo tanto, es un contrasentido que algunas y algunos parlamentarios que estuvieron en contra de la reforma tributaria hoy día sean los adalides de la exigencia al gobierno de cumplir con el CAE. Un llamado a la consecuencia, que el gobierno cumpla con su promesa, pero también todos juntos debemos buscar los recursos necesarios a través de la reforma tributaria u otras discusiones similares.